realizando estos días, estos primeros días del año, en donde tenemos la continuidad de las obras. Se incorporó la gente del operativo Sol, con la cual estamos trabajando. Por suerte, no hemos tenido grandes problemas desde el punto de vista de accidentes viales. Esto es algo que nos alimenta mucho, porque es una responsabilidad el hecho de que pueda concurrir un médico, una enfermera y un chofer con una ambulancia de alta complejidad a la ruta. Genera para nosotros una cierta tranquilidad, en el sentido de que hay una pronta atención, y eso sin duda es un beneficio para aquel que lamentablemente sufre un accidente y puede ser atendido de forma inmediata. Tienen su posta, como algunos habrán visto, en la autovía al lado del peaje. Bueno, con respecto al hospital, concretamente, seguimos con muchas inquietudes, con muchos desarrollos desde el punto de vista tanto operativos, para mejorar la asistencia, la atención, y también continuamos con la refacción y las obras. Con respecto al operativo, quiero hacer un comentario que es con respecto a PAMI. PAMI, de alguna manera, estaba en un lugar que no tenía vínculo con el sistema de salud, con el sistema sanitario. El vínculo que tiene que tener PAMI con el sistema sanitario es de acuerdo al convenio que tiene, y el convenio que tiene es con el hospital, tanto desde el primer nivel de atención hasta el resto, el segundo nivel, por supuesto, lo que es cirugías y especialistas. El tema de tenerlo en el hospital genera de que el paciente puede ser atendido y puede gestionar su receta dentro del mismo hospital. E incluso inmediatamente, ¿no? En forma inmediata, no tiene que trasladarse, llevar. Los médicos, en su mayoría, del sistema, están atendiendo casi todos los días acá, por lo tanto, que cuando se indica una medicación o se cambia una medicación para un paciente, es importante que el médico se encuentre dentro del hospital, y que quien le provee la receta esté dentro del mismo edificio. Es un beneficio. Mucho más dinámico. Es dinámico, está mejor supervisado dentro de lo que es la dinámica, porque genera que el paciente incluso tenga mayor seguridad de que viene al hospital, se hace atender y gestiona su receta. Hay una zona de al lado de vacunación en donde se asignó justamente para que tengan su escritorio, un espacio para que puedan sentarse, con un acceso independiente de lo que es del hospital. No tienen que ingresar por el hospital, pueden ingresar por fuera. Y consideramos de que, si bien todo cambio a veces genera cierta incertidumbre, para nosotros es una cosa, primero, en principio probablemente sea temporaria, porque en realidad la oficina de PAMI tiene que ser con características más de oficina, pero la idea es que eso funcione dentro del hospital, para que el paciente tenga todos los servicios de PAMI, tanto desde la atención médica como hasta que salga con la receta correspondiente. El hospital es tan dinámico, tanto en su apertura, porque no descansa un segundo los 365 días, que necesita permanente atención desde el punto de vista edilicio y de estructura. Siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas que se deterioran, y siempre hay espacios para
pensando en una mejor prestación para la gente. Dentro de los proyectos está la construcción de consultorios y otro de los proyectos que está dentro de lo programado es hacer un surround, o sea, un área de emergencias que sea independiente del ingreso de los pacientes sanos, ¿no? O sea, que el paciente con una emergencia o con una urgencia médica tenga un acceso más directo, que incluso sea en la zona de Tucumán todo ese desarrollo. Eso lo tienen en estudio tanto el intendente, que lo tiene muy en claro, y junto con obras públicas, arquitectos y demás. En realidad los profesionales, lo que más nos ocupa es poder cubrir los cargos de urgencia. Estamos en un periodo del año en donde hay mucha gente que se toma vacaciones, que piden sus vacaciones, entonces no es fácil los reemplazos, como no fue fácil las fiestas, ¿no? Cubrir las guardias de las fiestas, no es fácil, todos quieren pasar la fiesta con su familia, y bueno, y no es posible. Uno que tiene muchos años en esto ha pasado varias fiestas en clínicas o en hospitales, acompañado de sus compañeros, pero no es fácil organizar esto, como no es fácil el tema del verano. Por supuesto que siempre recibimos ofertas de algún profesional para incorporar, pero bueno, la idea es que primero la guardia, la emergencia sea bien asistida, y consideramos que hay una dotación interesante, porque tenemos muchas especialidades. Tenemos clínica médica, diabetología, reumatología, neumonología, neurología, bueno. Y también tienen equipamiento. Y estamos vamos incorporando equipamiento acorde a las necesidades de un hospital zonal o como es este. Estamos tratando de que los pacientes ganen y puedan atenderse en el hospital de su pueblo, en donde viven, y poder solucionarle la mayoría de las patologías. Por supuesto que tenemos en claro de que no vamos a poder tener todo lo que tiene un hospital como el regional de Mar del Plata, porque es imposible desde el punto de vista del presupuesto, y tampoco a veces justifica tener todo eso desde el punto de vista operativo, porque todos quisiéramos tener todo, pero tenemos que ser razonables en que hay cosas que son escasas y realmente no justifican la inversión, ¿no? Y tampoco se las puede hacer. La mayoría de los municipios no están en condiciones de hacer inversiones que no sean acorde a su situación, no solo económica, sino de trabajo, ¿no?